Bueno amigos, acá estoy comprando este televisor de 32 pulgadas para Don Chico. Así que hoy, para entretenerse Don Chico, ya le llevamos este televisor. Ahí vieron cuánto cuesta, lo encontramos en rebaja en $109. Así que esto va a ser una gran regalo, presente para Don Chico. Muchas gracias a todos los amigos que me apoyan a través del canal. Hola amigos, aquí estamos de nuevo en un nuevo video. Miren, ahorita nos encontramos acá con este rótulo que dice: restringido el paso, solo residentes, grupos de reuniones en la colonia Moret. O sea, en pocas palabras, no podemos pasar en lo que es la con el vehículo. Pero vamos a caminar, Geraldine, para que tengamos una idea qué es lo que vamos a poder hacer, ¿verdad? Así que, ni modo, vamos a llevarle a Don Chico un hermoso regalo. Un hermoso regalo, ¿y qué es? ¡Un televisor! Así es, como muchos de ustedes se dieron cuenta en videos anteriores, a él por los cambios de voltaje se le arruinó su televisor. Y pues, gracias al amigo o amiga que... La amiga, es una suscriptora. Una amiga, una suscriptora, que se dio cuenta de eso y decidió ayudarle así de esta manera. Así que estamos haciendo este video para que quede la evidencia, ¿verdad?, de que se le ha entregado a Don Francisco y a su hijo Denis. Sí, así que vamos a tener que caminar, ¿verdad? Esto es normal que se está haciendo en las comunidades, ¿verdad, Geraldine? Sí, es parte de los grupos de prevención que están haciendo las mismas comunidades. Y eso es bueno porque ya no solo están esperando a que las instituciones hagan algo, sino que también entre ellos mismos se están cuidando y ayudando, ¿verdad?, a que aparezcan los menos casos posibles. Sí. Así que agradecemos todas las muestras de apoyo, ¿verdad? Así es. Que están haciendo los amigos y viendo primeramente los videos del canal, ¿verdad? Sí. Compartiéndolos. Buenas tardes. Buenas. Y por supuesto, ¿verdad?, si usted puede mantener la distancia social, hágalo, ¿verdad? Así es, es lo más importante, ¿verdad? Mantener la, yo digo, la distancia física, Jason. Sí. Porque saluda a las chicas que están bañando, ¿eh? Porque en lo social siempre tenemos que estar unidos. Estar unidos, ser solidarios con el que tiene menos que nosotros, ¿verdad? Así que, pues gracias a Dios, Don Francisco ha sido una persona que ha recibido muchas bendiciones cuando más lo necesita. Ya que en esta temporada es cuando menos ha podido salir él a trabajar. Así de que aquí le va otra bendición más. Bien, bien. Y fíjate que lo encontré bastante accesible el televisor. Qué bueno. $109. Uh-huh. La suscriptora mandó 100, se puede decir. Nosotros estamos complementando, ¿verdad? Y haciendo la entrega. Sí. Entonces, vamos a pausar mientras terminamos de llegar hasta allá, a la casita de Don Francisco. Hasta allá, al final vamos a ir caminando. Así que ya volvemos. Bueno, y ya llegamos a la casa de Don Chico. Geraldine. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, aquí con un gran calor, pero muy bien. De visitar de nuevo aquí a Don Francisco y traerle una bendición más. Bueno, ¿podemos pasar, Don Chico? Sí, pásela. Bueno, con permisito. Por ahí siempre, aquí cuidando la vaca porque no puedo otra cosa. Un gusto de saludarle. Gracias, igual. Bueno, gracias. Pues mire, usted me dijo de algo, ¿verdad? ¿Qué manda? ¿Sabe qué es esto? Bien. ¿Qué se imagina que es? Pantalla. Ajá. ¿Va que sí? Sí, eso es. ¿Ah? Me quedo asustado. ¿Por qué? Con esto. ¿Ah? Ay, qué sueño, ¿verdad? ¿Por qué?
Yo estaba soñando anoche que veía cómo estaba viendo en un noticiero, ¿va? Uh-huh. Un montón de niños haciendo así de como jugando andaba. Pues mire, hoy ya no va a soñar, hoy lo va a ver, ¿verdad? Hoy voy a ver. A todo gato color. Para que vean que bueno. No es una caja, ¿verdad? Sola. Sí. La vamos a destapar, sí, para que vean nuestros amigos. Sí. Vale. Entonces, vamos a abrir esto, Geraldine. A mí me gusta. ¿A quién le gusta abrir cosas nuevas? ¡Yeah! Entonces, vale. Vamos a abrirlo, ¿verdad? Vamos. Venga a verlo aquí. Y llegó aquí. Navidad. No, vea que sí. Antes de la Navidad, ¿verdad? ¿Eh? Antes de yo Navidad, creo que estoy más emocionado yo que Don Chico. Hoy ya me imagino Dennis cuando venga. ¿Anda trabajando ahorita? No, porque por ahí anda dando una vuelta. Ah, sí, bueno. Es que le estaba saliendo muy molesta la fruta, no le salía bien ya. Ah, de verdad. Ya le estaban poniendo fruta algo arruinadita, ¿verdad? Ah. Y por eso es que ya no siguió vendiendo mucho, le reclamaba a la gente. Sí. Ya. Estaba costando venderla. Sí, hoy se va a buscar en otra parte que le ponen venta más limpia, más aseadita. Está bien. Y todo, ¿verdad? Mira. Ahí está, mira. Nueva. De paquete, como usted la decía. Sí, está bien, nuevita. Muy chula. Está con control remoto. Mire, aquí están los. Los. ¿Cómo se llama? Las bases. Ahí cuando venga Denis. Que lo monte bien, oiga. Sí, está bien. Que lo monte bien. Díganle que estas solamente ¿sí? son unas bases. Yo creo que aquí aquí así. Aquí van los tornillitos, ¿verdad? Sí, ahí van. Ahí. Esto solo es de carácter ilustrativo, amigos, para que tengan una idea. Cómo se va a ver el televisor. Y es de 32 pulgadas, Geraldine. Sí. Es grandecito. Así que mire, acá tenemos. Ahí está. Su mira, televisor. ¿Verdad? Ahí va a estar aquí. Mire qué bonito. Esa es la patita, ¿verdad? Sí, son las patitas. Para que se quede fijo. Sí. Mira. Ahí está. Ah, bien bonita. Vale. Así que, pues con mucha alegría y satisfacción, ¿verdad? ¿De qué parte viene este regalito? Fíjese que viene de parte de una amiga. Ojalá que vamos a hacer una excepción a la regla hoy. Sí, está bien. Okay. Vamos a ver si hay señal. Para que se comunique con ella. Sí. Vamos a vamos a ver si se puede y tal vez puedan sí. platicar un ratito. Sí, para darle todas las gracias, ¿verdad? Vamos a ver si ya, hay señal. Doy muchas gracias de todo. Pues, póngase por acá. Acá, mira. Para aquí, que ¿verdad? Por ahí, por favor. Ay. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver dónde está la suscriptora, porque ella me ha estado preguntando. ¿Oh, sí? ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó? Yo le dije, no, ya casi, le dije. Así que, la verdad que aquí no podemos salir así tan seguido, ¿verdad? Sí, no, sí, así hacer es. Bastante autocuido por sí, la familia. Sí, sí. Sí, entonces. Diosito lindo lo va a liberar en todas partes que hay en Dios. Lo vamos va. A buscarla. Bueno, lamentablemente no hay señal y no pude comunicarme con la suscriptora, ¿verdad? Y bueno, pero vamos a tomar una fotito, ¿verdad? Y se lo vamos a enviar a ella. Un pequeño video para que ella vea, uh-huh. ¿verdad? Ah, que sí, sí. Usted ha recibido. Así que, ¿qué le va a decir a ella y a todos los suscriptores del canal? Les voy a decir que estoy muy encantado con lo que me han mandado, que me han enviado. Gracias a todos ellos y les deseo muy felicidades de que estén bien y todo lo que están haciendo conmigo, que me están ayudando mucho, bastante.
Pues, qué me alegra. Así que, esta solo la vamos a dejar así porque estaba solo puesta, ¿verdad? Sí. Ahí, cuando venga Dennis, que le arregle, ¿verdad?, las patitas. Que le arregle las patitas con un desatornillador. Aquí vienen los tornillos. Sí. Aquí viene el control remoto, sí, ¿verdad? Sí. Aquí viene el manual y aquí viene también el toma corriente, ¿verdad? Como aquí está el toma corriente. Sí. Entonces, ahí sí, con una antenita o algo, ¿verdad? Sí. Ya puede usted sacar. Funcional, ya. Funcional. Sí. Entonces, este televisor, amigos, que están viendo, es de 32 pulgadas. Sí. ¿Verdad? Es una marca genérica, pero digamos, es de buen rendimiento, ¿verdad? Sí, bueno. Y apreciamos mucho las muestras de cariño. Resistente y todo, ¿verdad? Y todo. Así que hoy, gracias. Mira, yo sé que va a haber las noticias. Hoy muy agradecido de todo, con todos ustedes y más los locutores, en todo, va que lo están haciendo bastante, las ayudas en todo, bueno, y más las... Y aparte, gente amable también que está pendiente, contribuyendo. En... Así que si, gracias, usted quiere comunicarse con don Francisco, ¿verdad? Si usted quiere comunicarse con don Francisco, en la descripción del video vamos a dejar el número de teléfono para que pueda de una manera u otra saludarlo, ¿verdad? Darle una, sí, manita. Gracias. Y bueno, gracias a todos los amigos del canal que, sí, están, gracias, siempre pendientes. Así que con estas imágenes del televisor, ¿verdad?, nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje, siempre por tu canal, gracias, solidario.